estás vos? Buah, ahora mismo revolucionado. Porque aquí es que España entera está paralizada, revolucionada y de todo. Pero no sé cómo explicarte cómo estamos. Contame, sí, contame lo de Shakira porque me quedé helada. Porque yo digo, es como hablar mal de los Lelutier, ¿viste? Nadie habla mal. Mira, Flor, a mí me ha pasado con Shakira algo similar. Sí. Tú eres muy fan de Isabel Pantoja. Yo sí. soy muy fan de Shakira. Claro. Un gran admirador. Pero se nos ha caído un mito desde que llegó a España. Ha hablado este fin de semana en Socialite, un programa de Telecinco, una mujer, Cristina Cárdenas, que era coordinadora de figuración. No sé si allí lo llamáis igual, pero vamos, es la gente que aparece de extra en los rodajes. Ella era la coordinadora de los extras de los rodajes. Ah. Pues bien, nos ha contado unas cosas muy fuertes de Shakira. Dice que no se la puede mirar a los ojos. ¿No? Que se tienen ¿cómo? Que voltear... Como Luis Miguel, casi. Sí, que no. se tienen que voltear cuando ella pasa. Que ¿por nadie puede tener ni un móvil ni sacarle una foto que ni se le ocurra en ningún momento. Y que a veces, si aparece una chica más exuberante que ella... La hecha del rodaje. Ah, no. Esto es lo que nos cuenta Cristina Cárdenas, no, no. lo que ha vivido ella. Yo he flipado. Sí, 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 creer? No lo puedo creer. Bueno, la quiero escuchar a Cristina Cárdenas. Tenemos los audios, mira. ¡Aguanté! A Shakira no se la puede mirar, no le puedes hacer foto, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella. Esto está prohibidísimo. Ella es Madonna. Un spot de Shakira que podría durar 4 horas por las tomas y estamos 17 horas. Es que desespera a la productora, a los directores, a todo. Y si hay alguna que destaca más que ella, la echa fuera del rodaje. Dijo, tú no, tú fuera. Así señalando con el dedo. Que es imposible trabajar con ella, no quiere ir nadie a rodar con Shakira. La figuración se muere del asco, el equipo se desespera. Ay, Javier, pero ay, me Dios. Quedé más sorpresa que todos ustedes. ¿Y por qué? Mira, estamos impactados. Es verdad que desde que ha llegado a España ha generado mucha polémica, porque yo no sé si antes era así o desde que se ha asociado a Piqué, desde que comenzó a salir con él. Ha mostrado una cara más dura, pero a los periodistas es cierto que no nos trata muy bien. Ella suele ser bastante tensa con la prensa, no le hace mucha gracia, es muy distante, marca mucho las distancias. E incluso hace unos días veíamos unas imágenes en las que Piqué y Shakira, con el agua del coche, de la parte delantera, del parabrisas, sí. empezaban a mojar a un periodista. La situación está muy tensa ahora mismo en España con Shakira. Claro, lo que pasa es que dijo cosas que nosotros ignorábamos, que claramente los directores, una cosa que se podía hacer en 4 horas, la hacen en 17, tardaba mucho. Bueno, pero eso a mí no me llama la atención porque habla en un contexto de trabajo y puede hablar, ponele, del profesionalismo. Digo, no conocemos la historia de esta pobre mujer, que obviamente le creemos, pero digo, ella está cuidando su imagen, sus tiempos, ella paga por ese trabajo, digamos, más allá de lo que concierne. Sí, también no sé lo de la persona. Foto. Ahora, que no la miren a los ojos, eso no lo entiendo. Bueno, porque... pero por ejemplo, leyendo la noticia, había gente que comentaba abajo, digamos, que decía, yo me la crucé en la calle y me saqué una foto de mejor... De mejor. Oh, la mejor onda, digo. ¿Quién tiene se cruzó que ver a Shakira en la calle? No. ¿Quién se cruzó? Sí, yo me crucé, sí. Ayúdica, la otra noche en la madrugada. Y no quiso sacar. Tampoco hay que mirarlo a los ojos, Ayúdica. Pero este es en un set de grabación, digo, podés filtrar cómo está vestida, habla de un videoclip claramente. No, pero digamos, mujer. A ver, si vos estás quizás en el motorhome preparándote, maquillándote o estás comiendo, no quieren que le saquen foto y filtren claro. fotos claro. que después pueden comercializar, incluso claro. aparecen con... Oh, por ahí estás. Javier, ¿en filtros? ¿Qué contexto supuestamente sería todo esto, todo laboral? Claro. Esto es en un contexto laboral, claro. Ella estaba haciendo, no era un videoclip, era el rodaje de un anuncio, ella es imagen de una conocida marca de cruceros, claro. y ella lo que nos contaba es que era muy, pero que muy estricta. Por ejemplo, nos cuenta que hubo un día que llegaron 150 actores, que llenaron todo el barco, ese barco había muchas complicaciones para poderlo utilizar, y 15 minutos antes del rodaje, Cristina Cárdenas nos cuenta que Shakira dijo que no iba... porque su marido tenía anginas. Claro, se quedaron todos con cara de póker diciendo ¿qué está pasando? Decidieron rodar las escenas y la semana siguiente tuvo que volver el barco a aparecer, pero ahí sin figuración, sin extras, sin actores, tuvieron que ser los propios tripulantes del barco
los que, al parecer, estuvieron durante el rodaje de Shakira porque ya nadie quería ir a la semana siguiente. Javier, esto es lo que nos cuenta Cristina Cárdenas. Cristina Cárdenas. Yo quiero saber, no quiero ser cruel, pero digo, ¿qué tanto nivel de credibilidad le podemos dar a todo lo que ella dice? ¿Terminó en buenas condiciones ese trabajo? ¿Terminó en malos términos? ¿Volvió a trabajar en algún momento con Shakira? ¿La conocemos de otros trabajos? A ver, ella ha trabajado en varias ocasiones con ella, porque es cierto que en Barcelona al final no hay tan volumen de rodajes como para que quizás coincidas con distintos directores de figuración. Sí. Entonces, ella, sí hay mucho volumen de trabajo, pero es verdad que se suele recurrir a las mismas productoras, sobre todo en este caso. Ella lo que nos cuenta es que ha trabajado hasta en 3 ocasiones con Shakira. Nosotros, realizando esta investigación, también nos pusimos en contacto con otros bailarines, otras personas que han trabajado con Shakira, y nos cuentan una versión distinta. Los bailarines nos dicen que con ellos, al menos, es muy amable. Es cierto que otras personas de actores extras nos confirman lo que nos dice Cristina Cárdenas. Y claro, además estamos hablando de una diferencia de su equipo de trabajo y gente que quizás... Claro, es, pero eso es algo bastante frecuente. Igual lo que a mí me parece que la Shakira que se fue de acá de Latinoamérica es la misma que la que está viviendo ahora con Piqué, que es la que estuvo en el Super Bowl. Claro, o sea, es una estrella, de las más millonarias. Es una estrella, estrella internacional y quizás... Ahora tiene otra forma, la verdad que nosotros ignoramos porque también... Ahora para los periodistas es muy difícil aquí en España acceder a Shakira. O sea, aquí es muy, muy complicado acceder a Shakira. ¿Te acordás, Javier, que le encontraron unas fotos como en un mar con él? Que también fue bastante problemático todo, que él no sé si se enojó, si lo fue a buscar el fotógrafo. Se enojó, es que Piqué, a ver, Piqué tampoco se lleva muy bien con la prensa, de hecho hace muy poquito él con un dron se puso a volar fuera de su casa a intentar perseguir a los periodistas. No. Por eso te digo que yo no sé si es el hecho de que Shakira, al acercarse a Piqué, ha cambiado un poco su personalidad y se ha dejado absorber por ese reacio a las prensas. Es la segunda cantante latina más millonaria del mundo, salió ahora. Sí. O sea, J-Lo... Pero si empezó a los 12 años, no sé, va a cantar, imagínate. Igual...